¿Sabe dónde enterarse de la ciencia, cultura y academia desde la UAPS? Justo aquí, en Punto Universitario. Y es que en los últimos días hemos tenido distintas actividades muy diversas e intensas en las que la UAPS ha estado muy activa y queremos que sean parte de ellas. Así es, y esto es lo que van a ver el día de hoy. Somos Jesús Flores y Pamela Cornejo. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¡Comenzamos! En esta ocasión les llevamos lo que sucedió en el cuarto informe de gestión académico-administrativa 2022-2023, doctor Dante Arturo Salgado González, y la toma de protesta como rector periodo 2023-2027. A 47 años de vida, nuestra institución tiene una matrícula superior a los 8,000 estudiantes que cursan en alguno de los 56 programas educativos, donde se incluye alumnado proveniente de otras instituciones nacionales y extranjeras gracias al programa de movilidad estudiantil. Soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional, estudio la carrera de Ingeniería Geológica y vengo por medio del programa de movilidad estudiantil aquí a la UAPS. Lo que más me gustó de aquí es la gente, los profesores son unas excelentes personas y acá es muy diferente porque las clases son muy personalizadas, te atienden mucho, te tratan como un colega y te hacen sentir que puedes lograr lo que quieras y te ayudan, te impulsan y te motivan a seguir con tu carrera. Así, la UAPS contribuye con el 32.3% de la cobertura en educación superior en toda Sud California. Nuestras carreras de licenciatura y posgrado hoy son reconocidas por su calidad y pertinencia, pasando por estrictos procesos de evaluación a cargo de organismos especializados en el país donde participan grupos académicos de otras instituciones líderes. Esto, además de dar prestigio a nuestra oferta, da certeza social de que la universidad está cumpliendo cabalmente con su misión fundamental de formar a los líderes del mañana. Estudiar en la Universidad Autónoma de Baja California Sur ha sido una experiencia maravillosa, ha expandido mis horizontes y me ha hecho crecer como persona, me ha brindado los conocimientos necesarios para ser una profesional y ahora que lo descubro en el ámbito laboral, me siento agradecida con todos los que han apoyado en mi desarrollo. Nuestra casa de estudios prepara a múltiples generaciones para que sean capaces de enfrentar los retos que se les presenten con ética, civismo y profesionalismo, pero también dispuestos a comprometerse con su entorno y sus principales problemáticas. As a theater girl living in central Mexico, from that moment on, I knew I wanted to become a marine biologist. Later, I fell in love with the islands. That led me to my work with nocturnal species, the most mysterious creatures I know. This work has been very rewarding. I remember a rescue mission during one bad tropical storm that flooded many storm petrel nests where most chicks did not survive. We improvised a nursery and then returned them to their nest. Months later, when we saw that all surviving chicks had been successfully raised by their parents, I felt an enormous sense of pride and joy. This experience has been deeply impacted me, and knowing that Mexican islands are unique sites for these birds motivates me to do everything I can do to conserve them. La institución también se vincula estratégica y socialmente a través de sus unidades y medios de comunicación cultural, recreación y divulgación de la ciencia, pero también con su infraestructura educativa para la coorganización de diferentes eventos y actividades de interés público, demostrando que es una universidad de puertas abiertas. Se ha logrado acceder a recursos que permiten no solo mejorar la infraestructura universitaria, que hoy alcanza casi los 100 edificios, sino también crecer en instalaciones que apuntalen la formación académica y servicios educativos.
Ejemplo de ello es la construcción de la primera etapa de la nueva subsede de la extensión académica Los Cabos en el predio Los Portales. También se destinarán poco más de 48 millones para la primera etapa de construcción de la extensión académica Ciudad Insurgentes, resarciendo una deuda histórica con Comondú, único municipio donde la UAPS no contaba con instalaciones propias. Es una comunidad hecha de sueños, hechos realidades. Muchos de los que llegaron se regresaron, pero los que quedaron fueron los más tenaces y vencieron el desierto. Los comundeños somos descendientes de esa estirpe de hombres y mujeres que no saben dar reversa, que lucha por su bienestar, por el bienestar de sus familias y de sus hijos. Y no solo de sus hijos biológicos, sino de todos los hijos de la comunidad. Gracias a esta presencia en todo el estado, nuestra casa de estudios atiende la demanda de servicios educativos y contribuye con las comunidades. En cada una de sus sedes, además de ofrecer programas educativos acordes a la región, se ha fortalecido el trabajo directo con la ciudadanía, los sectores productivos, entidades de gobierno y empresariales. La única entidad donde la universidad tiene presencia en los 5 municipios. No hay otro estado. Creo que no hay otro estado. En los 5 municipios. Desde Guerrero Negro, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos, la universidad está forjando jóvenes. Con muchas dificultades, porque a veces la plantilla no está completa, las carreras nos atraviesan todo. Pero ese andar es parte de lo que la universidad tiene que aportar. Y cuando Dante dice es una universidad que tiene que impulsar el debate pedagógico, el debate crítico, el debate que ayude a reconstruir no solo el tejido social, sino nos apoderemos de que la ciencia ayude al desarrollo productivo. Hechos son amores y no buenas razones. Así que con hechos, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que es mérito de la universidad, es mérito de su rector y de su equipo, el que hoy en Insurgentes, dentro de muy poquito tiempo, vayamos a poner la primera piedra. Y agradecerles en ese evento de... Fue extraordinaria la sorpresa de ver a decenas de universitarios limpiando la entrada al sur. Me dio mucha alegría que no solo se mueva el aparato, sino también se muevan los estudiantes. Muchos los ocupamos, muchachos. Muchos los ocupan sus pueblos. Les abrazo con mucha ternura, con mucho cariño. Y sé que este paso que se dio en Insurgentes será ejemplo de la universidad para seguirle aportando a Baja California Sur. Gracias, universitarios. Todo este trabajo y desarrollo no sería posible sin la estabilidad que ha costado años construir. Hemos logrado, ¿no? Con base en el diálogo, pues ir avanzando en los asuntos que nos mantienen. Todavía hay mucho trabajo pendiente. Que esperemos en un corto, mediano plazo ir sacando adelante, pues siempre, ¿no? Con la mejor disposición de llegar a entendimientos, ¿no? Lógicamente por el bien colectivo de nuestros trabajadores administrativos. La universidad, a pesar de ser una entidad viva, universal, donde convergen tantos puntos de vista e ideas de pensamiento, encuentra en el marco de su autonomía los canales para el diálogo, la concertación, la reflexión y la crítica constructiva, permitiéndole a su comunidad actuar y tomar decisiones dentro de los límites de la legalidad para potenciar su misión. El que una institución como nuestra máxima casa de estudios continúe en evolución, adaptándose y transformándose acorde a los tiempos y necesidades, es altamente positivo para la sociedad, que confía en sus universidades y descansa en ellas la trascendente encomienda de formar ciudadanas y ciudadanos capaces de contribuir a elevar la calidad de vida de sus comunidades.
En días pasados celebramos el Día Mundial del Reciclaje y nos hace pensar que la basura no existe, está en nuestros hábitos. Efectivamente, y es que tú, yo y todas las personas podemos ayudar en la transformación de los materiales que ya no usamos para convertirlos en nuevos productos. ¿Ustedes reciclan o reutilizan los materiales? Veamos qué opina la comunidad universitaria del reciclaje. Hace unos días se llevó a cabo la tercera jornada del reciclatón WAPS. Se extendió la invitación a todos aquellos que quisieron llevar aluminio, papel, cartón, entre otros elementos que recibieron los organizadores del evento. También hubo actividades recreativas como juegos, música en vivo, actividades culturales, tejetón por la inclusión, trueque de libros y ropa. Caminamos por los pasillos de nuestra alma mater y les preguntamos a la comunidad estudiantil qué reciclan en sus casas y esto nos dijeron. Personalmente consumo mucha agua, entonces pues intento reciclar las botellas, cartón también, el cartón de los huevos y pues y las latas de atún. Bueno, lo que yo reciclo es más lo que el papel. El papel pues lo podría de que está usado, lo que hago con él es pues hacer papel reciclado, al igual que con el cartón. O por ejemplo envases, de, pues igual de plástico, los uso como para organizadores. Ok, yo reciclo botellas de plástico y mi mamá les da un doble uso, las hace macetas para sus plantas. En mi casa reciclamos los envases de plástico que son de yogurt o donde viene el frijol y los usamos como toppers para almacenar comida. También usamos las botellas de plástico de los jugos para también almacenar líquidos y usamos las botellas de Suavitel, como macetas también para tener ahí. Yo en mi casa, mi familia y yo reciclamos cartón, más que nada para la cuestión de mascotas, para taparles cuando hace frío o así. También reciclamos las botellas de Suavitel, etcétera, y los lavamos muy bien para los perritos de la calle, para agregarle ahí agua o croquetas, y los envases de vidrio de mayonesa y demás, para guardar ahí colores o lo que ocupemos. Bueno, en mi casa reciclamos botellas de plástico y también aluminio, como botellas o pedazos de aluminio o tubos. Y estos los llevamos a una chatarrera para que ahí los reciclen y además nos den dinero a nosotros. De igual forma, usamos botellas de plástico. También con esas creamos maceteras o guardamos cosas ahí adentro. Lo que yo uso para reciclar son los cuadernos viejos. Yo soy dibujante, entonces lo que hago es agarrar los cuadernos que son viejos y hago nuevos cuadernos para poder seguir dibujando con ellos y poder reutilizar los papeles que ya no sirven. El cambio climático es una realidad lamentable. En conjunto, sociedad, gobierno y academia podemos aminorar sus efectos. Tal y como lo menciona la doctora Antonina Ivanova. Bueno, la Universidad Autónoma de Baja California Sur siempre ha colaborado con el gobierno del estado en cuanto a la elaboración de programas y planes de cambio climático. Se ha elaborado el Plan de Cambio Climático del Estado de Baja California Sur. A propósito, ahorita precisamente el gobierno del estado se acercó a nosotros para actualizar este plan, que es del año 2012, y entonces se van a empezar los trabajos de actualización a la brevedad. Otro plan de cambio climático es del municipio de La Paz en cuanto a la adaptación al cambio climático. Ya sabemos que hay muchos impactos, como ya mencionamos algunos con el plan de agua, inundaciones, ciclones, sequías. También tenemos impactos sobre la biodiversidad, etcétera. Y en este caso también ya el Ayuntamiento de La Paz va a empezar junto con la Universidad Autónoma de Baja California Sur la actualización del Plan de Adaptación al Cambio Climático y se va a elaborar por primera vez también con el apoyo del gobierno federal y del INEC el Plan de Mitigación del Cambio Climático para el municipio de La Paz. Esta acción la queremos llevar también a los otros municipios del estado. Como lo decreta prácticamente
la ley de cambio climático del estado de cambio de Baja California Sur, que ahorita se está viendo por el Congreso del Estado, ya está lista prácticamente, está en periodo de discusión y aprobación. Y esta ley de cambio climático decreta que cada municipio tiene que tener su programa especial de acción climática. También hemos elaborado en la universidad el plan de adaptación al cambio climático de la Reserva de la Biosfera de Vizcaíno, que es la reserva de biosfera en segundo lugar más grande en América Latina, y tiene varias comunidades pesqueras, varias partes de la población que vive en zonas alejadas como Bahía Tortugas, Isla Natividad, etcétera, que tienen problemática muy latente en cuanto también de recurso pesquero, porque varias de las especies pesqueras que son la base de la sobrevivencia de estas poblaciones están migrando hacia el norte. Vienen algunas otras especies del sur, pero para poder adaptarse a pescarlos es necesario ya usar otros artes de pesca, que significa algunos esfuerzos por parte de las comunidades, pero también apoyos por parte del gobierno del estado. Entonces, en este plan hemos realizado 7 foros en diferentes comunidades de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, donde participaron 11 comunidades, y se ha visto desde la protección de la biodiversidad, protección del recurso hídrico, protección de manglares, que son una parte muy importante, ¿no? Tanto para proteger las costas de la elevación del nivel del mar, como para secuestrar el dióxido de carbono del aire. O sea, contribuyen tanto a la adaptación como a la mitigación del cambio climático, pero también son la base del modo de vida de varias de las comunidades, porque son el lugar donde se están reproduciendo las especies pesqueras que sirven para la supervivencia de estas comunidades. Tanto para pesca como para el turismo alternativo, avistamiento de especies, etc. Entonces, también se ha visto en este plan algo muy importante, que prácticamente es inclusive la contribución de este plan a los planes generales de las reservas de biosfera, que es la protección de los recursos culturales, como son las pinturas rupestres en nuestro estado, que también están amenazadas por las lluvias torrenciales, por exceso de sequía en ciertos periodos, etcétera, y también las misiones y las acequias que tenemos del periodo de los jesuitas. Y para terminar en este tema, también quiero mencionar la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección de Recursos Naturales, donde la universidad ha participado de manera muy activa. Ahorita está en su periodo de redacción final esta ley, donde también participa la universidad en esta etapa. Y bien, esta ley tiene muchas partes relacionadas también con el cambio climático, porque como ya dijimos, este impacta varios de los recursos naturales y distorsiona el equilibrio ecológico. Entonces, ahí, precisamente por parte de la universidad, incluimos unos artículos que se refieren precisamente a la protección de humedales, manglares y dunas, y también a la contaminación visual, que es por la iluminación de los grandes hoteles ante todo, que impiden que las tortugas marinas que están en peligro de extinción salgan para poner sus huevos, y los amenaza en este sentido. Y bueno, participamos prácticamente en todos los artículos. A propósito, el Plan Hídrico Regional con el que comenzamos es también un insumo importante para la conformación de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección de Recursos Naturales. La información que les presentamos a continuación puede ser de su interés. Nos complace invitarlos a celebrar con nosotros la inauguración del Museo Sal, Arena y Mar de la Comunidad de Guerrero Negro, Baja California Sur.
el cual se llevará a cabo el día sábado 10 de junio del 2023 a partir de las 7 p.m., en donde se reunirán distintos artistas de la comunidad para compartirnos diferentes propuestas creativas del talento emergente de la región. ¡No faltes! Para más información, síguenos en @musam.mx en Instagram y nos encuentras en Facebook como @musam. Y con esto nos despedimos, no sin antes agradecer a New Life Bazaar, Crab y a Paseño Showroom por seleccionar el vestuario del día de hoy. Si les gustan estas prendas, vayan a sus redes sociales que se muestran en pantalla. A nombre de todo el equipo de producción, agradecemos su preferencia por este programa en el que les llevamos ciencia, cultura y academia desde la UAPS. Somos Jesús Flores y Pamela Cornejo. Hasta la próxima semana.